enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que hacemos estudio, tres temas o tres libros. Estamos en este instante, el libro de los Hechos, segunda hora, libro de los Salmos, y finalizamos con el Evangelio según San Marcos. Hoy nos corresponde capítulo 17, busque su Biblia, acompáñenos, libro de los Hechos, capítulo 17, desde el versículo 10. Porque recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro hermano evangelista Levi García, como él mismo lo pregona, su amigo de noche y de día, con la lectura de la palabra. Sí, hermano Enrique, Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos los que nos ven, a los que nos oyen, y el título es Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablar? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Padre, gracias por esta palabra. Es tu siervo el que va a exponerla junto con los que le acompañamos. Ayúdanos porque hay necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Vamos a nuestra primera enseñanza del día de hoy. Y estamos en Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Nosotros sabemos, los que nos han seguido todos estos días, toda la persecución que Pablo ha estado viviendo, todo el alboroto que se armó en Tesalónica y los peligros de muerte que está enfrentando el apóstol Pablo. Aunque recibe una fianza, los hermanos no se confiaron en la fianza, sencillamente dijeron, bueno, tiene una fianza, váyase tranquilo. No, ellos decidieron, por motivo de los peligros y de las amenazas que había. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta, se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. No es que Pablo y Silas dijeron, bueno, nosotros somos guapos, nosotros somos del Señor, nosotros somos valientes, aquí vamos, si no lo han visto y no quieren matar, mátenos. No, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas.
La pregunta, ¿por qué los enviaron de noche? Pues cuidándolo, cuidando. Se necesitaba un ministerio como el del apóstol Pablo, se necesitaba el ministerio de Silas. No podían arriesgarlo, aunque tenía una fianza, no podían enviarlo a la luz del día. Tenían que ser prudentes por los peligros y las amenazas y los rumores que habían. Y aquí hay una enseñanza muy linda, porque a veces nosotros queremos ser más valientes que los hombres de la Biblia, queremos ser más guapos que todo el mundo. Mi hermano, Pablo y Silas, a causa de las amenazas, el alboroto, los rumores, los hermanos deciden cuidando, y es una enseñanza muy linda, porque aquí se ve el amor por los ministros de cuidarlos. No dijeron, bueno, si Pablo y Silas tienen el Espíritu Santo, que se vayan de día, si Dios está con ellos no les va a pasar nada. No, ellos fueron prudentes. Uno tiene que ser prudente. A veces uno es prudente viajando de día que viajar de noche, pero cuando hay amenazas así, es más prudente de noche que de día. Entonces la Biblia dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Tremenda enseñanza. El avisado ve el mal y se esconde, se aparta. Los simples pasan y reciben el daño. Pablo y Silas fueron prudentes. La Biblia dice que la prudencia, la discreción te guardará, dice Proverbios. Dice, entraron en la sinagoga de los judíos. Siguieron haciendo el trabajo. Ellos no se daban por vencidos. Ellos eran perseverantes. En todos los lugares que ellos iban y había sinagoga, ellos llegaban a la sinagoga. No llegaban, hermano, al estilo Jalisco o aquí canta otro gallo. No, 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 no. Ellos esperaban la oportunidad. Según lo que venimos leyendo, había sinagogas donde le decían, varones, tienen una palabra de exhortación. Habla, ahí hablaban. Había lugares donde le decían, bueno, próximo día de reposo, queremos que prediquen de nuevo. Predicaban de nuevo. Y ellos entran a esta sinagoga en orden. Allí están en esta sinagoga de los judíos. Pero aquí dice algo el versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. El viernes estábamos estudiando y tiene... El Salmo 51, el arrepentimiento de David, cuando David pide perdón. Y una de las cosas que David pedía al Señor, creo que el versículo 12, decía, espíritu noble me sustente. Yo decía que un caído no necesita gente brava, no necesita gente acusadora, no necesita gente que no perdona. Un caído necesita gente con espíritu noble. Y decía que un noble en estos versículos, y lo mismo se repite aquí en el versículo 11 de Hechos 17, no está hablando de un noble, de un principal o de un príncipe. Aquí en estos términos nobles, cuando aquí dice, y estos eran más nobles, y cuando David dice espíritu noble, está muy claro, se refiere a gente humilde, a gente dócil, a gente, hermano, que no está para acusarte, sino que está para oírte. Gente que sabe escuchar y callar, pero sabe oír. Gente que tiene, que es una cuestión de que un noble no es alguien que tiene una corona, un palacio, un castillo. Un noble es aquel que tiene un corazón generoso, que tiene un corazón sencillo, noble, noble. Y fíjese que acá dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué se resalta y dice estos eran más nobles? Porque los de Tesalónica eran crueles. Los judíos que estaban en Tesalónica eran crueles, acusadores, peligrosos, que no perdonaban, gente terrible. Entonces los judíos que están aquí en Berea, en esta sinagoga, dice, y estos eran más nobles. Ahora, la palabra noble, en Isaías, en el libro de Isaías, si mal no recuerdo, 35:8, dice, el generoso pensará generosidades, y por sus generosidades será exaltado. En las otras versiones dice, el noble piensa con nobleza, y por su nobleza será exaltado. Quiere decir que cuando aquí se habla de noble, se habla de gente humilde, se habla de gente generosa, se habla de gente con un corazón abierto. Pero algo muy claro, porque a veces pensamos que noble, y cuando hablamos de dócil, no es que ellos eran una gente, hermano, que todo lo que decían se lo creían. No, cuando aquí habla de nobles, humilde no es tonto.
El humilde no es tonto, el humilde es avispado, el humilde es inteligente, el humilde él escucha, pero a la vez que escucha, él está verificando. Y estos nobles de aquí, ellos oían, estaban abiertos, pero a la vez verificaban, ¿será como está predicando Pablo? Entonces ellos iban a la escritura. Por eso noble no se refiere a tonto, ni se refiere a menso, noble se refiere a humilde, a generoso, pero también a inteligente, gente que escucha primero, pero a la vez que escucha, investiga a ver si es verdad lo que le están diciendo. Ahora, dice aquí el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Imagínense, Tesalónica eran cruel, que Pablo tuvo que salir de noche por si acaso. Ahora, esta palabra noble, en diferentes versiones, me gusta cómo se traduce, porque hay diferentes versiones, la Biblia Jerusalén, Dios habla hoy, la Internacional, Nueva Traducción Viviente. En algunas dice, y estos eran de mejores sentimientos, de mejores sentimientos. En otra versión dice que estos tenían una mentalidad abierta. En otra versión dice, y estos eran más receptivos. En otra versión dice, y estos eran de muy buenos sentimientos. Entonces, eso quiere decir noble, gente de buenos sentimientos, gente con mejores sentimientos, gente humilde, sencilla, dócil, pero inteligente, son inteligentes. Pues dice aquí, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, ellos la recibieron con solicitud, con alegría, atento, ellos la están recibiendo, un corazón abierto. ¿Sabe qué es muy importante? Que cuando se predica, la iglesia, el creyente tenga un corazón abierto, porque es necesario que nosotros estemos abiertos a lo que Dios está haciendo. Por eso el libro de Isaías dice, he aquí yo hago cosas nuevas, algunos no las conocerán, o dice, y no las conoceréis. ¿Quiénes no las conocerán? Aquellos que tienen una mentalidad cerrada, porque una mentalidad cerrada es como decir un paracaídas. Alguien se lanza con un paracaídas, ¿de qué sirve un paracaídas si no lo abre? Si no lo abre, se va a matar, tiene que abrirlo. Alguien usa un paraguas, está lloviendo, pero si él no lo abre, se va a mojar. ¿De qué sirve un paraguas cerrado? Ahora, ¿de qué sirve una mente cerrada? La mente tiene que estar abierta a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo, porque Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Va a ser un cielo nuevo, va a ser una tierra nueva, nos va a dar nombres nuevos, nos va a dar vestiduras nuevas, nos hizo nueva criatura. Entonces, tú no te puedes cerrar solamente a lo viejo, y no me estoy refiriendo a doctrina, pero hay estrategias y hay movimientos y hay cosas nuevas que Dios hace, y entonces uno tiene que abrirse, porque nuestro Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Él usó a Moisés de una forma, él usó a Josué de otra forma, él usó a Elías de una forma, él usó a Eliseo de otra forma, él usó a Pedro de una forma, él usó a Pablo de otra forma. Nosotros no nos podemos cerrar, el Espíritu tiene diversidad de operaciones. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es lo que hacían los hermanos de la iglesia tesalónica. Ellos recibieron la palabra con toda solicitud, pero a la vez escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchas veces la gente confunde humildad con tonto, con menso. No, ellos eran humildes, están abiertos, están escuchando. La Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pero ellos iban a la escritura. Ellos no es que, oían, recibían, pero no es que se comían todo. No. Uno tiene que tener un corazón abierto, porque tampoco tú vas ahí a escuchar una predicación viendo a ver qué se equivoca. No, uno tiene que oír una predicación como su alimento espiritual, porque es el pan de vida y tenemos que alimentarnos espiritualmente. Pero a la vez nosotros cargamos la Biblia, gracias a Dios por los reformadores que lucharon para que la Biblia saliera y que no la tuviera solamente un grupo. La Biblia hoy la tenemos todos, y si el hermano Henry está hablando, yo estoy leyendo para ver si es verdad lo que está diciendo el hermano Henry, si es así, y a la vez escudriñando. ¿Sabe que eso lo enseñó Jesús cuando dijo en el Evangelio de San Juan? Dice, escudriñad las escrituras.
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ah, ¿a ustedes les parece que en esta la vida eterna? Pues escudriñen las escrituras, porque si ustedes leen la escritura, dijo Jesús, se van a encontrar conmigo, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Y luego dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiere decir que la escritura presenta a Jesucristo. Y cada vez que alguien enseña, no está mal que usted esté leyendo, él dijo por allá tal versículo, oye, a ver si dice así, porque a veces la gente dice cosas que no están en la Biblia. Yo oí una vez un hermano predicando y dijo, la Biblia dice que mientras más masa, más mazamorra. Hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Ah? Entonces, ah, claro, hay cosas que no están, hay cosas que se pueden interpretar. Una vez estábamos en una vigilia, me recuerdo yo, le dicen a un hermano, un versículo, pero la vigilia, aquella vigilia que se hacen en los templos, siempre se preguntan versículos. Y entonces el hermano dijo, la sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Y a dónde está eso, hermano? Bueno, eso está en la Biblia, búsquelo por ahí, dijo. Hermano, pero sí sabemos que tiene poder, aunque no dice así, la sangre de Jesús tiene poder, pero sabemos que tiene poder porque Apocalipsis dice, y estos han vencido por el testimonio y el poder de la sangre, ¿verdad? Sabemos que tiene poder. Hay algunos que uno les visita las casas y todas las ventanas tienen la sangre de Cristo, tiene poder, porque le tienen mucho miedo a los demonios y siempre lo que pone, la sangre de Cristo tiene poder. Hermano, sabemos que tiene poder. Hay cosas que no están, pero se interpreta. Hay cosas que no están. Otra vez oí a alguien diciendo, cuídate que yo te cuidaré, dice la Biblia. Por supuesto, eso no está en la Biblia, pero sí podemos interpretarlo cuando Pablo dice, cuando la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Te está diciendo que te cuide, ¿verdad? A Dios orando y con el mazo dando. Así es. A Dios rogando. A Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, no lo dice la Biblia, pero sabemos que Nehemías estaba con la espada en la mano y con la otra mano tenía una herramienta para trabajar. Así es, a Dios rogando y trabajando, eso es importante. Son cosas que se pueden interpretar, pero hay cosas que no están, que en verdad no están, que a veces se hacen tan popular que uno piensa que están y no están. Pero lo importante es que cuando uno escudriña son cosas sencillas, que no sean errores doctrinales o errores que tengan que ver con la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Ahí sí es peligroso cuando la gente, por eso es importante, porque si de repente alguien está predicando y dice, no, ya Cristo vino en el año tal, uno tiene que estar mirando la Biblia a ver si, oye, no, eso es mentira, todavía el Señor no ha regresado a arrebatar su iglesia, todavía estamos aquí, viene pronto, sí, nos vamos con él. Pero ¿sabe qué es importante? Escudriñar las escrituras, que cada quien tenga su Biblia. Tú no la puedes escudriñar si no tienes una Biblia, tienes que comprar la Biblia. Hay muchas librerías donde puedes comprar la Biblia. La gente consigue para el Galaxia, para el Nokia, para el BlackBerry, para este, pero no consigue para comprarse una buena Biblia. Qué bueno, hay que comprarse la Biblia, en ella está la vida eterna, tener una Biblia. Qué bueno tener una Biblia en la casa, la palabra del Señor. No tenerla abierta en el Salmo 91, como algunos sitios donde uno va. Yo una vez entré en un estudio de pasarme una foto, hermano, y cuando veo la Biblia, una Biblia grandota abierta en el Salmo 91, la Biblia tiene poder, su contenido. Qué importante es leerla y hablar la palabra. Estos hermanos judíos, no, ellos no eran tontos, ellos eran abiertos, pero también eran avispados. Ellos, vamos a ver si es verdad como Pablo está diciendo, vamos a leer aquí. Dice que ellos, dice, escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante es escudriñar la Biblia. Qué bueno, hermano. Si tú quieres ser un ministro fuera de lo común, tú tienes que aprender a escudriñar la Biblia todos los días. Es más, marcar los versículos, tener incluso marcadores, tener un color para marcar las promesas, los versículos que hablan de salvación, los versículos que hablan de finanzas. La Biblia tenemos que hacerla personal, hermano.
a personalizar la Biblia para cada uno. Hermano, usted no ve que uno va a leer otra Biblia o con versículos. Ay, Dios mío, yo lo leí. Pero en la de uno, facilito uno llega, porque uno lo tiene marcado, uno marca por aquí, por allá. Eso es muy importante. Hágase amigo de la Escritura. La Biblia dice que hablarás de ella al acostarte, al levantarte, meditarás en ella. La Biblia tiene que ser nuestro manual de éxito. Dios se lo dijo a Josué, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es el manual de éxito. El doctor Luis Palau, él dice que él se preguntaba mucho por qué Dios usaba o usa tanto a Billy Graham. ¿Qué es lo que Billy Graham tiene? Y dice que se puso a investigar y resulta que el doctor Billy Graham se levanta a las 4 de la mañana, lee un capítulo del Evangelio, lee un proverbio, lee un salmo diario y pasa la mañana con la Biblia y orando. Por eso Dios lo ha usado tanto. Nosotros nos preguntamos, estos matutinos, toda esta bendición, el hermano Puerta, ¿por qué Dios bendice tanto al hermano Puerta? Hermano, es muy claro, el hermano Puerta siempre está buscando a Dios, siempre está leyendo la Biblia, no deja la Biblia, la cuida, la carga, la lee, siempre está pendiente de la Escritura, de lo que la Biblia dice. Eso es el secreto de los grandes siervos del Señor. Cuando usted lee la Biblia en la mañana y usted lee las Escrituras, se le hace más fácil vencer el pecado. Cuando está metido con la palabra del Señor, ellas son el alimento. La Biblia es el alimento. Es más, algo que he aprendido es que uno no debe leer la Biblia para predicar. Porque hay gente que la lee si va a predicar. Uno tiene que leer la Biblia para alimentarse. Amén. Para alimentarse, para recibir. Nunca leerla sencillamente porque voy a predicarla. Debo leerla porque es mi alimento espiritual. Dice, así que creyeron muchos de ellos. Ellos escudriñaron, vieron que era así, creyeron muchos de ellos. Dice, incluso mujeres griegas de distinción. No eran cualquier mujer, mujeres de distinción, distinguidas. Y no pocos hombres creyeron unos cuantos hombres creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Dice aquí, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Mire, el diablo es porfiado, el diablo es porfiado. Y bueno, batalla no es batalla si no vienen las pruebas, si no vienen las calumnias, batalla no es batalla. Esta gente están haciendo el trabajo, todo bien, la gente está buscando. Esta gente de Berea es una iglesia que crece, hermano, fundamentada en la palabra, no en emociones. Es peligroso cuando las iglesias crecen basadas solamente en emociones y en profecías humanas. Qué bueno cuando la iglesia está basada en la palabra del Señor. Y estos hermanos estaban firmes porque eran gente que leía la Biblia. Entonces los judíos de Tesalónica, envidiosos, supieron lo que había pasado en Berea. Entonces vinieron y alborotaron a las multitudes allí en Berea. El diablo no deja de hacer el trabajo, así que tú no debes dejar de hacer el trabajo. El diablo está trabajando todos los días, tú también debes trabajar todos los días. Aquí no podemos descuidarnos, aquí tenemos que estar trabajando continuo. Yo un día que estamos en los matutinos oyendo siempre al hermano Carlos Campaña, que siempre leía esas noticias de los inventos, de los descubrimientos que hacen los israelitas, los hermanos hebreos. Yo le decía al hermano Carlos, hermano, esa gente no para, todo el tiempo están descubriendo cosas, inventando cosas. Y el hermano Carlos me decía, hermano, mira, es que si ellos paran, los enemigos los alcanza y acaban con ellos. Ellos no pueden parar. Pues yo quiero decirte que igual pasa con la iglesia no puede parar, la iglesia no puede tenerse de predicar, de orar, de buscar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque entonces el enemigo ese no duerme. El enemigo no duerme. El diablo no es que se para y dice, hoy no quiero ser diablo. Los demonios dicen, hoy no quiero ser demonio. Eso están trabajando siempre. Así que tú no debes parar, tú no debes dormir, porque entonces el diablo te puede destruir. Te va a pasar como una ilustración que oí cuando estaba nuevo creyente, un predicador que fue a la iglesia. Él decía que
una vez una señora iba caminando y entonces un perro la mordió. Entonces ella le dio mucha rabia, que dijo: algún día me la va a pagar ese perro, algún día me la va a pagar. Y un día iba pasando, resulta que el perro estaba dormido. Estaba dormido, vino, agarró un palo y le dio con el palo y le dijo: el que tiene enemigos no duerme, el que tiene enemigos no duerme. Hermano, nosotros no podemos dormir, tenemos que estar siempre despiertos, predicando, hablando la palabra, haciendo el trabajo, aleluya. Ajá, versículo 14, lástima que ya estoy terminando. Dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Fíjese que los hermanos eran inteligentes, ellos eran inteligentes, y uno de los blancos fuertes del enemigo es el pastor, es la persona que está al frente. Por eso vemos acá que ellos cuidan a Pablo. Pablo es el que tiene que salir, Pablo es el que tiene que irse, porque la cosa era con Pablo. Entonces el diablo, por supuesto, nos tira a todos, pero no nos va a tirar igual a todos. Él sabe cómo tirarle al hermano Puerta, cómo tirarle al hermano Juan Luque, cómo tirarle a los jefes de zona, cómo tirarle al pastor. Porque usted ve cómo el diablo le lanza a los pastores fuertemente. Él siempre está apuntando a la cabeza, siempre le está zumbando duro a la cabeza. Por eso es que la cabeza hay que cuidarla. Hay que cuidar la cabeza, aunque no tenga pelo, pero hay que cuidar la cabeza, hermano. Aleluya. Hay que cuidar la cabeza, hermano. Es muy importante que usted rodee a su pastor en oración, lo rodee con ayuno. Aquí dice, hermanos, que ellos cuidaron a Pablo. Usted cuida a su pastor, ¿verdad? Las ovejas del hermano Henry tienen que cuidarlo, tienen que cubrir a su pastor en oración, con ayuno. Es muy fácil: ah, el pastor cayó, el pastor se equivocó, el pastor metió la pata, ese no era pastor, ese era un diablo, ese era un demonio. Hermano, pero hemos orado por él, lo estamos cubriendo en oración. Estos hermanos cuidaron a Pablo y por eso ellos lo sacaron, que se fuera hacia el mar. No es que lo iban a ahogar en el mar, era para salvarle la vida. Entonces se quedó allí. Silas y Timoteo se quedaron haciendo el trabajo por un tiempito más. Qué forma tan maravillosa uno ve el trabajo que hacía la iglesia. A pesar de las persecuciones y todo eso, había un crecimiento y la obra de Dios no se detenía. La obra de Dios seguía avanzando, la obra de Dios seguía caminando. Amén. ¿Estamos de acuerdo, cielito? Amén. El cielito está allí. Levante su mano para ver si está allí. Vamos a darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda la gloria es para el Señor. Aleluya. Llegamos a los versículos 15, hermano Leví. Que Dios le bendiga. Pues venimos ya con esta bendición de esta enseñanza que usted nos está oyendo y que nos está viendo. Y dice la escritura que estamos leyendo, el versículo 15: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él más pronto que pudiesen. Salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que podemos ya observar acá es que Pablo, como dice el título, y Sila están donde, están en Berea. Y los bereanos, como decía ya el hermano, recibieron la palabra con más beneficio, con más bendición, con más excelencia, y eso produjo que muchos fueran convertidos. Eso es una importancia para los que nos están viendo y para los que nos están oyendo. Si usted recibe la palabra, usted va a tener beneficio. ¿Qué beneficio va a traer usted? Que va a ser salvo en primer lugar. ¿Qué beneficio va a tener usted? Que usted tiene las posibilidades de que Jesucristo le sane, porque en el sacrificio de la cruz del Calvario, por cuyas heridas fuimos sanados. ¿Qué beneficio va a tener? Que su vida va a ser corregida.
Fíjese que cuando nosotros decimos vamos al culto, es cultura que vamos a aprender. Por eso a nosotros se nos llama culterano. Y aquí tenemos una cosa que la tenemos que entender bien. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cultura. Y en vez de ir por allí a aprender cómo robar, aprender cómo matar, aprender cómo violar, entonces aquí vamos a aprender cómo se lee la Biblia, cómo es que se ayuda al otro y cómo es que se dirige uno al reino de los cielos. Y uno no es salvo entonces en mentira por emoción. Hay algunos que dicen porque mi abuela cree en esto, yo creo en esto. No, señor, no es así. Usted tiene que tener una convicción personal de lo que es una relación con Dios. Y esto lo tenemos bien claro acá. Y fíjese que él comienza diciendo, y los que se habían encargado, oiga bien, de conducirlo a Pablo le llevaron a Atenas. Recuérdese que Atenas es una ciudad de Grecia, muy importante desde los tiempos antiguos. ¿Y qué propósito tenían los atenienses? Ellos tenían una doctrina y era de estudiar las cosas desconocidas, lo que en el área natural, lo que quizás no se había descubierto, ellos los querían descubrir. Pero usted en esta mañana, usted no tiene que estar preocupándose por descubrir la salvación, porque ya la salvación la tiene. Y usted dice, ¿por dónde tengo la salvación? Aquí en Guanare hay 45 misiones, 45 pastores, sin contar las centrales, y por donde quiera que usted va, está escuchando que hay un evangelio que se predica. Acá por la radio está saliendo, por la televisión está saliendo, pero algunos dicen, pero ¿cómo hago para saber cuál es el verdadero evangelio? Yo sé que aquí hay muchos vestidos de azul, pero ¿cómo hago yo para saber? La Biblia lo dice bien claro y tenemos que seguir ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, sé imitadores, fíjese, Jesucristo dijo que por los frutos los conoceréis. Y Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Jesucristo. Esto quiere decir que si Jesucristo dijo que por los frutos los conoceréis, nosotros que estamos siguiendo como cristianos, como dice el doctor Puerta, pequeños Cristos, a ese Cristo maravilloso predicando este evangelio, estamos tan claro entonces, tan sencillamente, oiga bien, que estamos hablando ¿de qué? De Jesucristo. Entonces usted vea los frutos, lo hemos venido diciendo. Si usted ve una persona que se identifica como creyente, por ahí hay muchos que dicen que son evangélicos, pero andan tomando dos o tres cervecitas, no es malo. Epa, eso no lo son. Mire que un poquito de levadura leuda la masa. Si usted ve que dice alguien, no, yo estoy con Dios y yo voy para el cielo, pero tiene tres mujeres, Señor, aquí está la Biblia que dice que los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué otra cosa? Si usted ve a un brujo y el brujo le dice que él se va a salvar, eso es mentira, porque la Biblia dice que los brujos ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos. Y comentaba yo con mi hermano Ali, porque estaba enseñando lo que es la palabra brujín. Y yo recuerdo que hace 30 años a mí me decían brujín. Y yo dije, pero padre, si yo hablaba en hebreo y yo no lo sabía. Fíjese, a mí me decía, hay gente, pero aquí está. ¿De dónde me sacó Dios a mí? De la brujería. ¿Dónde estaba yo metido? En la montaña. ¿Qué hacía yo? Adorar a Dios es falso. ¿Pero qué pasó? Entendí que un día Jesucristo es el verdadero Dios. Y entonces, ¿cómo lo seguí? Por los frutos. Yo veía que esta gente tenían frutos, se amaban los unos con los otros, había unidad. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda. A ver, una persona que no toma, que el dinero en vez de gastarlo en la cantina, corre y lo lleva a donde está su familia. Que el dinero en vez de gastarlo en la droga, corre y ve si a los hijos le faltan zapatos o le falta ropa, o si hay que diezmar, si hay que ofrendar, si hay que hacer algo dentro de la iglesia en las necesidades que a nosotros nos corresponde. Pero eso lo aprendemos ¿a dónde? Aquí dentro de la iglesia y por este canal y por esta televisora y por esa radio donde usted está escuchando que hay un evangelio verdadero. Y usted tiene que estar descubriendo cosas ya. Aquí lo que tiene usted que echar es adelante. ¿Y cómo echar adelante? Conviértase a Cristo, aproveche la oración de hoy y siga a Jesucristo, que Dios le va a dar bendición. Bendito es el nombre del Señor. Y sigue diciendo, fíjense para que tengamos una idea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esta palabra está aquí. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.
Yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Y me llama mucho la atención esto, ¿sabe por qué? Por la sencilla razón. ¿Cuál es la sencilla razón? ¿Por qué Sila y Timoteo se quedaron y Pablo tuvo que salir? Algunos dicen, porque él tiene que pagar. Él tiene que pagar lo que había hecho. Lo que el hombre siembra, lo tiene que recoger. Bueno, sí es verdad, pero hay ahí una media verdad, no una verdad completa. Pablo era un hombre que se había dado a Dios de tal manera que era un estorbo para Satanás. Era un peligro para Satanás. Y fíjense que podemos hacer una secuencia de las Escrituras. Primero, antes de llegar, ¿por qué entraron acá en este problema con esta muchacha que estaba adivinando? Primero nos encontramos, oiga bien, a un Elima. Y cuando Elima se estaba metiendo, Pablo lo deja ya en el nombre de Jesucristo ciego. Cuando van en el mar, se levanta un Euroclidón. O sea, un gran clima de tempestad. Gracias, Juan. Entonces, en medio de esa tempestad se le llama Euroclidón, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y Pablo tuvo visita ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y los navegantes que estaban allí, oigan, ninguno se perdieron. ¿Por qué? Porque hubo un directriz que produjo la palabra de Dios. Y el diablo sabía que ahí estaba un hombre fuerte, un hombre de poder. Pero cuando llegan allá, ¿a dónde? A Marta. ¿A dónde está qué? ¿A dónde están levantándose? Donde Dios lo tiene, lo agarra y lo muerde una culebra cuando él está buscando ¿qué? Cuando él está buscando fuego. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se le guinda la culebra, ¿qué hace él? La sacude en el nombre de Jesús. Estaban esperando que cayera, pero no cayó, porque era un hombre que estaba buscando al Señor. Y esto no deja a nosotros una enseñanza. Hay que sacudir las malicias y los pensamientos malos que el diablo trae. Pero para cerrar allí, la mujer, adivinando, le dice, y yo me voy a imaginar esto, y yo lo voy a exponer. No dice la Biblia, pero yo lo estoy pensando. ¿Por qué? Porque la mujer, en vez de enfrentársele a Pablo, lo que hace es que empieza a halagar a Pablo. Ahí viene el hijo del Dios viviente. Este es un evangélico de verdad. Y Pablo se está dando cuenta. ¿Qué me va a imaginar a mí? Que allá donde está el diablo con su demonio, le dijeron, con Pablo no se meta. Y en vez de estarlo afrentando y en vez de estarse metiendo con él, aláguenlo. Por eso es que los evangélicos que están sirviendo al Señor, que Dios los está usando, deben tener mucho cuidado con los halagos. Pablo no se comió los halagos. Yo siempre he dicho esto, déjeme echar salsa y mayonesa, que yo no soy pasta. A Dios sea la gloria. Y Pablo le dijo, en el nombre del Señor, queda libre. Y ahí donde lo meten, ahí tenemos un hombre metido, pero es un hombre que era importante. ¿Y por qué importante? No tan solo porque había salido del Sanedrín, porque había salido de gente reconocida. Él era importante porque ahora era un representante de Jesucristo. Y si nosotros somos acá representantes en esta tierra de Jesucristo, usted y yo también son importantes. Dígale al que está al lado, no podemos denigrar, no nos podemos subestimar. Nosotros somos importantes. Por donde nosotros vamos, hay poder de Dios para reventar las cadenas, para soltar la ligadura y para ayudar a los que están caídos. Y esta es la palabra del Señor Jesucristo. Ahora fíjese, para que tengan una idea, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a qué, a la idolatría. Sintió lo que hemos llamado ira santa, molestia, porque por donde quiera que andaba, por donde estaba caminando, mientras esperaba a Timoteo y a Sila, ¿qué pasó? Inmediatamente se encuentra que lo que hay es pura idolatría. Pero a usted y a mí, yo no sé si a usted le pasa igual, pero a mí me pasa igual. Cuando yo me encuentro en la calle brujo como lo que yo era, inmediatamente trato de hacerle saber que eso es mentira. Cuando yo veo una persona que está detrás de la idolatría, yo trato de saber y hacerle saber que eso es mentira. Y empiezo entonces a expresarle y a explicarle el verdadero poder de Dios y decirle de donde Dios me sacó. Y que nosotros como creyentes nos debe molestar el pecado allá afuera. Pero para molestarnos el pecado allá afuera, nosotros tenemos que limpiarnos primero y meternos de la presencia de Dios. Y que cuando el diablo venga con halago, eso significa que usted está buscando. Y si usted está buscando, usted es más humilde. Y si usted es más humilde, entonces usted se mete más con el Señor y ayuda más a los necesitados. Para concluir, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas,
cada día con los que concurrían. ¿Qué era lo que hacían? Discutían. Esto hay que aclararlo aquí. Aquí hay dos cosas para terminar. La primera, no es discusión de ponerse a pelear. La Biblia dice que cuando uno se encuentra con el necio, deja al necio en su necedad. Y hay personas que realmente ellos se acercan a uno, no porque quieren aprender. Ellos vienen con mentalidad malsana, con preguntas capciosas. Entonces ya usted lo debe conocer porque el Espíritu Santo se lo revela. ¿Qué tiene usted? Apartarse. Pero cuando usted se encuentra con personas que quiere conversar con usted la palabra, siéntese allí, porque de allí va a salir un hombre con diferencia, va a salir una persona diferente y ya no va a andar en la luna, como dicen por allí, perdido, sino que andará como bien entendido. ¿Y quién lo ayudó? Usted. Pero para eso hay que estar bien claro. Y la última, concurría. Esto va para los predicadores. A mí me llamó la atención, estamos en tiempo de lluvia. Y hay algunos que dicen, mira, pero el tiempo de lluvia no podemos predicar. Yo he visto como pastor, como evangelista, que en los tiempos de lluvia a veces se entregan personas que nunca se habían entregado. Se van a concurrir, chicos. Haga el culto, haga la campaña, métase con el Señor, que Dios le va a dar la victoria y usted va a ver la gloria de Dios. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Usted no está en Atenas, pero usted está aquí en Guanare y en los matutinos. Que Dios me los bendiga. Yeah. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Toda la gloria es para el Señor. Tremenda pasión la de Pablo por la santidad en la cual él vivía. Tenía esa pasión y ahí una enseñanza muy rica para nosotros. Nosotros no podemos ser pasivos ante el pecado. Y no estoy hablando, porque a veces hablamos de no ser pasivo al pecado en la iglesia. Y es verdad, pero me refiero con respecto a cada ciudad. No podemos dejar que la idolatría tome nuestras ciudades. La santería. Nosotros tenemos que predicar, hablar la palabra, tomar las calles, las plazas, predicando, los liceos, las escuelas, tomar todos esos lugares. No es posible, y Dios bendiga a esa gente que se mete a evangelizar en los liceos, porque es muy importante. Hay casos terribles que están pasando en las universidades, en los liceos. Hace unos días en Punto Fijo unos muchachos hicieron un juego. Y por ese juego ya van cuatro, el viernes, el sábado, amaneció otro muchacho muerto, ahorcado, ese mismo, hicieron ese juego, y qué terrible, qué bueno que hayan predicadores, gente que evangelice los liceos, las universidades, las escuelas, en todo lugar. No podemos dejar que ni la idolatría, ni la brujería, ni el brujín, que era Levi, que era brujín, él se convirtió al Señor, así que si algún brujo, pues tiene que convertirse al Señor. Entonces, qué bueno cuando hay una iglesia que despierta. Y una de las cosas, no sé si todavía está el aviso, pero a mí me llama mucho la atención, un aviso que había entrando a Guanare que decía Jesucristo, el Señor de Guanare. Esas declaraciones son muy importantes. El marcar una ciudad es muy importante, hermano, porque qué triste, uno llega a una ciudad y dice ciudad mariana, ciudad gregoriana, ciudad no sé qué cosa, pero qué bueno que cuando, no sé si todavía está el aviso, que uno entraba aquí y decía Jesucristo, el Señor de Guanare. Que Dios bendiga a esos hermanos que tuvieron esa iniciativa, y eso es importante, hermano, marcar territorio. No podemos dejar que el diablo, la idolatría, la brujería, la santería, ninguna de esas cosas tome nuestra ciudad. Nuestro hermano Henry, versículo 18, hermano Henry. Toda la gloria pertenece al Señor. Fíjese lo que es el ministro de Dios. El ministro de Dios, en este caso, pues el apóstol Pablo, comenzó en la sinagoga, iba de ciudad en ciudad. Ahora lo conseguimos en la plaza, se congregaron la gente en la plaza y a todos los que concurrían. Y dice que estando en la plaza, ese grupo de personas que uno pasa por la plaza Bolívar o cualquier plaza, uno está sentado mirando los pajaritos, mirando las iguanas, otro mirando a la gente, contando, mirando el viejito, el anciano sentado, ¿qué hacen aquí en la plaza llevando el sol para que no me muera? Y hay tantas cosas que pasan en la plaza,
pero en esta plaza estaba sucediendo algo muy especial. Un hombre estaba enseñando la palabra de Dios. Y si Dios lo ha llamado a usted para que predique en la plaza, bienvenido, bienvenido al club, porque el apóstol Pablo también lo hacía así. Y dice el versículo 18 que se consiguió allí con ciertos personajes que para nuestra mente pues no los podemos enfocar con unos nombres tan raros. Dice que algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, bravo, ya usted se, hay muchos epicúreos y hay también unos tipos llamados los estoicos, unos filósofos que tenían y seguían las líneas pues de esos pensadores de lo que se llama la antigua Grecia, de que hablaban y vivían a su manera, vivían mirando, buscando la verdad. Cuando fracasaban de la verdad, empezaban con los placeres. Y esos eran los pensamientos, gente que bien puro pensando, pensando y pensando, como un Sócrates, como un Zenón, y este mismo Epicuro, de ahí donde salen los epicúreos. De tal manera que ellos vivían a su manera lo que le enseñaban. Ellos veían las nubes y se ponían a mirar la nube. La nube agarró la sombra de esto y empezaba a escribir: miré la luna, miré el lucero, miré a tu papa comiendo suero. ¡Oh, tremendo pensador! Y la gente se emocionaba. Un filósofo, tremendo filósofo. Y la gente le seguía, andaban tras de ellos. Cuando se cansaban de aquellas cosas, empezaron a vivir el placer. ¡Oh, el sexo! ¡Sabroso el sexo! Sin casarse, tener una y dos. Y empezaron a buscar sus placeres. No les importaba infierno, no les importaba cielo, no les importaba ni creían en Dios. Ellos eran, amaban la naturaleza. ¿Quién es usted? ¿Usted cree en Dios? No, yo no creo en Dios. Yo soy de la naturaleza. Yo amo la mata de guanábana. Yo amo la mata de limón. Pero usted que es filósofo, ¿no se ha puesto a pensar quién le hizo esa mata de guanábana? ¿Quién le hizo la mata de limón? Yo amo la lluvia, oh, la lluvia. Y ellos vivían en eso, uno allá. Y llegó Pablo, dígame, un pentecostal ungido con el poder del Espíritu Santo, que les venía a hablar las grandes realidades para que usted no ande como la nube andaba, porque si usted se pone a andar en la nube, se va a pasar como dijo el verdadero poeta: me caí de la nube que andaba como a 10,000 metros de altura. Y dice que algunos de los filósofos, de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Este sí es verdad que me está llamando la atención, porque este tiene un palabrero. No es que las palabras eran más grandes, no, pero cuando empezó a decirle que el Dios de él no era una mata de limón, ni era una mata de guanábana, ni que era las nubes, ni que era la agua, sino que el Dios de él era el Dios que hizo la mata de guanábana, la mata de limón, el que hizo las nubes, el que hizo la lluvia, entonces este es un palabrero muy grande, porque nosotros no sabíamos que hay un Dios tan grande que hace cosas tan maravillosas. Y decían: ¿qué querrá decir todo este parablero? Y sabe, dice la escritura, que uno decían: palabrero, parece que es predicador de nuevos dioses, otros dioses. Según la mente de ellos, cada cosa tiene sus dioses, todo. Y eso lo vemos muy a seguido aquí en estos plenos siglo XXI, porque el diablo no cambia la táctica con la gente. Si hay lluvia, empiezan a pedirle: ay, este santico, hay que darle un poquito de chimó para que se vaya la lluvia. Yo cuando estaba pequeño quería ir a bailar a un sitio, y entonces llegó uno de los muchachos y me dijo: no, ¿sabe qué me han dicho? Que Santa Clara le gusta el chimó, vamos a ponerle a Santa Clara chimó para que no llueva. Y llegamos y compramos chimó. Santa Clara come chimó, come, y le dimos un bojote completo para que no hubiera, no, nos cayó un palo de agua más fuerte todavía. Y yo le dije: no, que Santa Clara ni que Santa Clara, esta gente seguían los dioses que tienen ojo. Vamos, cielito, ¿qué pasa? Que tienen ojo, tienen oído, tienen boca, tienen sombrero
y no se lo quitan. Bendito sea el Señor. Nuevos dioses, que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos tenían sus dioses, y cuando Pablo, aquel palabrero, aquellas palabras que expresaba, le comenzó a hablar que ese Dios maravilloso que está en los cielos, que no, los cielos de los cielos no le pueden contener, amaba al hombre, amaba a la humanidad, envió a su hijo que anduvo en la tierra. Yo les voy a decir, él estuvo en Jerusalén, ese Jesús caminó por las calles, ese Jesús resucitó a los muertos, ese Jesús oraba por los paralíticos, y empezaron a oír de Jesús. ¿Y quién será ese Jesús? Ese no es igual que el que nosotros conocemos. Le habló del infierno, le habló de la resurrección de los muertos, y muchos le oían, y como eran grandes pensadores, decían: este sí es que está loco, porque lo que yo sé es que aquí la pagamos toda. El infierno es aquí mismo, aquí es el mismo, aquí lo pagamos y aquí lo hacemos. Porque esos eran los filósofos no han cambiado. ¿Cuántas personas tienen su filosofía? Les llega una campaña y dicen: no, voy a ver la novela. Esa es una filosofía de su novela, de apartarse de la gran verdad. Esto estaban escuchando el palabrero, pero no a la manera de ellos, sino ni como un Dios que ellos conocían, le estaba presentando el poderoso evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree. El Dios de ustedes es de Dios de yeso, de metal, pero yo les voy a contar mi experiencia. Yo iba camino con unas cartas, porque yo era un gran soldado, odiaba a esa gente, cuando de pronto de los cielos descendió una luz, me tumbó de la cabalgadura. Oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cose contra el aguijón. Y yo le pregunté: ¿quién eres tú? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y yo entendí que ese es el verdadero Dios, que hizo los cielos, hizo la tierra, me hizo a mí, hizo la mata de Guanábana, la de Cambú, la de Limón, el Dios que hizo todas las cosas. Y la gente en la plaza se quedaban mirando y decían: ese palabrero sí es tremendo. Estas cosas, así como está usted en su casa, oye, qué barbaridad, estos evangélicos sí hablan bonito. ¿A qué instituto habrán ido? ¿A qué colegio? No, nosotros somos, jugábamos metra, trompo, elevábamos zamura, éramos groseros, borrachos, mujeriegos. Pero llegó el poder de Jesucristo, el poder que cambia, el poder que transforma. Aleluya. Hermano, se causó el avivamiento por el palabrero. Le dijeron: esto no se puede dejar de oír, vamos a buscar un sitio mejor, vamos a buscar un sitio mejor, vamos, no vamos a la plaza, vamos donde todos exponen es las grandes ideas, vamos al aerópago, vamos. Lo invitaron, le organizaron la campaña el apóstol Pablo. Y hay creyentes que todavía sale el pastor de campaña y no le organizan la actividad. Viene la cruzada confirmando a los creyentes y les pesa organizarla. Estos epicúreos, estos estoicos, estos pensadores, les gustó la palabra. Dijo: vamos a ver, vamos a llevarlo en este sitio excelente. Dice el versículo 19: y tomándole, aleluya, qué bueno, le trajeron al aerópago. Hasta precioso suena, da como un brinquito, aerópago. Eso. No es que le van a pagar, no, aerópago, un gran sitio donde van a concentrarse, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? ¿Podremos saber, ay, lo que le gusta al pez, que lo tiren al agua? ¿Lo que le gusta el mono,
que le den cambur. Le están preguntando si quiere hablar el palabrero. Tú quieres venir para que oigamos el palabrero. Tú sabes que nosotros somos pensadores, somos filósofos. Queremos oír. ¿Quieres ir al aeropago? Claro que sí, dijo Pablo, porque esto es importante. Usted lo habla en la plaza, usted lo habla en la sinagoga, usted lo habla en el aeropago, usted lo habla en su trabajo, usted lo habla en la escuela, usted lo habla en el taxi, usted lo habla para la televisión, lo habla por la radio. Esto no se puede esconder. Este es el poderoso evangelio, ese palabrero que viene de arriba, de los cielos, porque estas palabras que nosotros hablamos las pronunció el Salvador. ¿De qué nueva enseñanza estás hablando? Dice el versículo 20 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Nuestro hermano Ali hacía referencia de la importancia de escudriñar las escrituras. A nosotros no se nos permitió que escudriñáramos las escrituras, porque la religión popular, o no digamos la popular, la que se usa, nos enseñaba, nos iba a la iglesia y nos hablaban en latín. Amén, amén, hagan esto, sí señor, sí señor, haribí, barabí. Y usted salía como loco, salía barabí, barabán, habibi, habibi, o usted salía brahim, buhim, Abraham, de tal manera que no entendíamos nada, pero gracias a Dios que ahora nos permite la escritura para que nosotros entendamos que no es, hay cosa extraña. ¿Qué cosa extraña hay? No es extraña. Hay alguien que nos ama, el Padre Eterno envió a su Hijo para salvarnos. Todos estábamos camino a la condenación, pero vino Jesucristo y ahora nosotros en el idioma coloquial, en el idioma para que todos entiendan, no le usamos otro idioma, le hablamos lo que sentimos en nuestro corazón, el cambio que ha pasado en nuestra vida. Por eso somos diferentes, nos reímos, sube el azúcar, no se consigue la harina, nosotros nos reímos, nosotros brincamos, nosotros saltamos, porque tenemos no el palabrero, sino el dueño del evangelio, y estas palabras son de vida eterna, porque el cielo y la tierra pasará. Alabado sea Dios, pero mi palabra no pasará. ¿Usted está oyendo cosas extrañas? No, clarito. Si no se entrega a Cristo y le sirve al evangelio, hay un lugar de tormento. Pero si acepta a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Dice, queremos pues saber qué quiere decir esto. Y el versículo 21 dice, porque todos los guanareños, porque todos los venezolanos, porque todos los cubanos y los extranjeros allí residentes en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y oír algo nuevo, algo nuevo. Esto es nuevecito, esto pasó hace 2 días. En la fecha de Dios, hace 2 días alguien murió por usted, hace 2 días, y para usted esto puede ser nuevo. ¿Por qué? Porque usted era un filósofo, usted creía que todo era bailar guaca, 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 pensaba que esa era su vida, bailar la mula vaya, esa era la vida suya, no me pasa más nada, yo lo que tengo es que bailar, pensar en las cosas del placer y el deseo como un filósofo. Aquí lo pagamos, aquí la vivimos, si me porto bien todo va a suceder, soy un buen ciudadano. No, vaya a escuchar el evangelio que dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo, única y exclusivamente en Jesucristo, por cuanto hay un solo Dios, uno, arriba, abajo, donde usted mire, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Salvador, que murió por ti, y eso no es nuevo, ya lo sabe, porque ayer lo oíste. Dios te bendiga. Amén, aleluya. Toda la gloria es para el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Henry. Mucho, mucho. Bastante, así es. Qué buena la palabra. Y el trabajo que Pablo hizo, extraordinario. Todo se resume en que Pablo, viendo la ciudad, tienes que ver tu ciudad, tienes que ver tu lugar. Ojos que no ven,
corazón que no siente. Gente que ve, gente que va a emprender campañas y proyectos que bendigan la ciudad. Lo mismo hizo Jesús. Al ver la ciudad, lloró por ella. Cuando uno ve, uno siente, y eso lo motiva a hacer lo que Pablo hizo, predicar en estos lugares, irse a este alto tribunal a predicar. Qué extraordinario el apóstol Pablo. Seguimos, llegamos a los versículos 22 y 23, pastor Juan Flores. Paz a todos. Dios les bendiga. De verdad, pues que está muy interesante Pablo en Atenas. Y saludo para todos los que nos están viendo. Desde sus hogares nos están oyendo. Seguramente muchos están oyendo, miles de personas. Y yo les voy a leer el versículo 22 y el 23, dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y entrando, o mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Yo he recibido muchas enseñanzas maravillosas que nunca se me olvidaron. Estando recién entregado en una clase de jóvenes, escuchen esto todos los hermanos, ministros y pastores, porque aquí vemos la astucia del apóstol Pablo. Prender al sabio en su saber. Resulta que el hermano Damaso nos está dando una enseñanza. Éramos jóvenes, un buen grupo de muchachos. Él le tocaba la clase de los jóvenes y me acuerdo que ese día cayó un aguacero, nunca se me olvida. Y estábamos al aire libre. Y el hermano Damaso, que Dios bendiga, hermano Damaso, él dijo: muchachos, cuando Dios los saque a ustedes a predicar fuera de aquí de Guanare, porque van a salir fuera de Guanare, y lleguen a alguna ciudad o algún campo, algún pueblo, no se metan con la creencia de la gente. Porque hay personas que llegan a alguna casa, a un hogar, los reciben, van a evangelizar y entonces ven por allá a los santos que tiene la gente, pues los tienen por santos colgados en las paredes y entonces comienzan y hablar y a decir cosas en contra de esos muñequitos que a la hora de la verdad ni siquiera nosotros sabemos la procedencia de ellos. Y el hermano Damaso dijo: cuando Dios los lleve a ustedes a predicar a alguna aldea, a algún campo, a alguna ciudad, prediquen a Jesucristo, hablen de Cristo. Porque si ustedes hablan de los muñequitos que la gente tiene colgados en las paredes, eso les va a traer problemas. Y de repente van a regresar con los ojos morados y no vayan a decir que es por causa del Señor, sino por causa de la prudencia, la imprudencia de ustedes. Escuchen esto. De verdad, pues aquí yo veo esta astucia del apóstol Pablo y tomando la misma creencia de ellos, les predicó el mensaje transformador. Y es tan maravilloso que a mí me tocó llevar el mensaje de la palabra de Dios en uno de los llanos de acá de Portuguesa, porque nosotros los llaneros somos bastante creídos en cuanto a ciertas imágenes. Y nos recibió por allí en Guayabal un anciano y ahí tenía un altar muy grande. En plena Semana Santa fuimos a predicar. Y resulta que nos dio para dormir, que es exactamente la sala donde tenía el altar. Allá habían de todos los tamaños, muñequitos de todos los tamaños. Yo le dije a los muchachos: no se metan con eso porque yo había recibido la enseñanza que Damaso me había dado. Hermano, qué maravilla, predicamos el lunes santo, martes santo, el miércoles santo.
el dueño de la casa se entregó al Señor. Y cuando venimos del regreso de la campaña, él me dice, hermano Juan, ¿y qué vamos a hacer con la gentecita que tengo allá en el altar? Y yo, no se preocupe. Mañana mismo lo metemos en un saco y lo tiramos al río Portuguesa, eso no va a pasar más nada. Hermano, lo bueno del caso es que llegamos y cuando llegamos a la casa de esos llaneros, tremendo, llega y le dice a la esposa, vieja, yo me entregué a Jesucristo y como yo me entregué a Jesucristo, tú también tienes que hacerlo. Bueno, viejo, dijo la viejita, aquí el que manda es usted. Y se entregó también. Ese otro día cuando comenzamos a echar los muñequitos en los sacos, la viejita dice, epa, viejo, y no te castigarán. No te irán a castigar. No, hermano pastor dice que eso no tienen vida. Bueno, de verdad pues que basado a eso, he visto muchas maravillas del Señor. Y lo más bonito es que cuando Cristo entra al corazón suyo, amigo que me está viendo, que es lo importante, que Cristo entre a su corazón. Cuando Cristo entra al corazón de la persona, entonces el mismo dueño de casa se encarga de sacar los muñequitos de las paredes, de los rincones, porque lo importante es que Cristo entre al corazón. Que cuando Cristo entra a nuestro corazón, hay una transformación completa de nuestras vidas y ahí entendemos, es como un despertar. Yo siempre he dicho que el Evangelio es como cuando una persona despierta de un largo letargo. Oye, pero ¿qué es posible esto? Yo no sabía que existía Dios, que es tan bueno, que me está viendo, que me ama, que me ha pastoreado toda la vida. Y yo tan maluco que era, andaba de espaldas a él, enemigo de Dios, sin ninguna causa. Pero ¿sabe cuándo sucede eso? Cuando Cristo entra al corazón. Por eso yo te digo, amigo televidente que nos está viendo, nos está oyendo a través de la radio, escucha esta palabra, escucha la palabra. El apóstol Pablo dijo, cuando se reunió con los atenienses, le dijo, yo he observado que ustedes son muy religiosos, porque entrando vi vuestros altares, hay bastante, y por allá vi un huequito vacío que dice que ustedes adoran también al Dios no conocido, pues a ese que ustedes no conocen es el que yo cargo, es el que les ando anunciando. Gloria a Dios. Y ese Dios no conocido para ellos era Jesucristo. Jesucristo. Entonces, por donde quiera que Dios nos envíe, hermano, hermano querido, pastor, ministro de la palabra, vamos a levantar a Cristo. No estemos ofendiendo a la gente hablando, porque hay algunos que hablan hasta, una vez en una campaña allí en Nueva Brisa, llegó un muchacho a predicar, y entonces después que predicó, eso le echó palo a todo el mundo, hermano. Y resulta que estaba rodeado de pura gente religiosa. Porque antes de conocer a Cristo, ¿dónde yo iba cuando no conocía a Cristo? Bueno, le iba por de los brujos. Pero yo no, yo iba a la iglesia católica. Porque mamá decía que si yo no iba allá, me iba a llevar al diablo. Y como yo no quería que el diablo me llevara, yo iba a la iglesia. Ese muchacho llegó a la campaña y le echó palo a todo el mundo y a todos los santos que conocía y los que no conocía también. Y después que le echó bastante palo, entonces predicó, nadie le atendió. Yo le dije, hijo, cuando uno va a pescar, en vez de echarle palo al agua, lo que tiene es que echarle pico, maicito, para que el pescado venga mansito allí. Entonces, no hables de los dioses, de la gente. Habla de Jesucristo, al cual tú conoces y te transformó, y verás la diferencia. Seguro que sí, yo la he visto. Te lo aconsejo, pastor. Y usted que nos está oyendo, Jesucristo te ama y quiere salvarte. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Juan Flores. Muy buena enseñanza. Presentar a Jesucristo, predicar a Jesucristo es lo más importante. Alguien que predicaba una vez y decía, eso no son santos porque los santos no se queman y eso se quema. Santo soy yo. Y entonces la gente dijera, mamá, qué mala vez, si es verdad que los santos no se queman. Tuvo que salir corriendo. Seguimos, llegamos a los versos 24 y 25, hermano Gilbert Fajardo. Amén, amén. Muy buenos días para toda la audiencia que nos escucha. Dice el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El 25.
ni es honrado por manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a vosotros vida y aliento y da a todos vida y aliento en todas las cosas. Muy bien. Esta palabra es muy maravillosa y esta enseñanza está muy linda, muy linda. Esperando que usted siga atendiendo a esta palabra. Hay algo que me gusta aquí. Dice, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Siendo el Señor de todas las cosas. Aleluya. Aquí estamos hablando de ese Dios no conocido que la gente adoraba. Pero aquí habla el apóstol Pablo, dice, siendo el Señor, el Dios, el gran Dios tan maravilloso. Comienza Pablo a demostrarle quién es ese Dios que ellos estaban adorando. Quién es el verdadero Dios que deberían estar adorando. Qué bueno es saber que nuestro Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Y que Él es el Todopoderoso que sana al enfermo. Que no hay ninguna enfermedad, no hay una enfermedad que Él no pueda sanar. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Y nosotros y usted debe reconocer a ese Dios maravilloso. A este Dios que estamos presentando. Te estamos presentando al Señor Dios de los cielos y de la tierra, que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo todas las cosas. ¿Crees tú que también puede hacer un milagro en tu vida? Claro que sí lo puede hacer, solamente hay que creer. Otra cosa dice, no habita en templos hechos por mano de los hombres. El mejor lugar donde Dios habita es en tu corazón. Y en esta mañana Él quiere entrar en tu corazón. Tú quieres conocer a Dios, ábrele tu corazón y verás que Él va a entrar y hará cosas grandes, maravillosas, incomprensibles, sin número. Solamente te lo estamos presentando. En esta mañana tú debes abrir tu corazón para que Él entre a tu vida, para que Él haga cosas grandes, para que Él haga cosas maravillosas, incomprensibles. Quizás hay muchas cosas que usted pudiera decir, oye, ¿será que Dios puede hacer esto? Claro que sí lo puede hacer. Si le creemos, hay una cosa que tenemos que entender, es que si tú le crees, todas las cosas Dios hará en tu vida. Dice otra cosa aquí muy maravillosa que me gusta. Dice, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase algo. Oiga bien, somos nosotros los que necesitamos de Dios. La Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 100, el versículo 3, dice que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. ¿Qué doy a entender con esto? Que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Es usted, querido amigo, el que necesita de Dios. No es porque usted quizás tenga muchas posesiones. No, soy el mejor. No, déjeme decirle que Dios está allá en el cielo y la tierra es estrado de sus pies. Oiga bien esta palabra. Y la tierra es estrado de sus pies. Entonces, ¿cree usted que Dios necesita de usted? No, es usted que necesita la salvación. Ya Dios está en los cielos. Y usted necesita, para llegar al cielo, necesita al Señor. Necesita a Dios para que pueda llegar a ese cielo maravilloso. Pues Él es quien da vida, aleluya, y aliento a todas las cosas. Oiga bien, el que te da la vida, el que te dio que hoy tengas la edad que tengas, no fuiste tú, no fue el otro, no, fue Dios quien permitió que te formases. ¿Y por qué? ¿Para qué te formó? Para darte aliento de vida.
En el libro de Génesis capítulo 2, el verso 7, allí habla que le dio aliento de vida al primer ser humano que se llamó Adán. Él también te dio aliento de vida para que le alabe, para que le glorifique, porque tiene propósito. Cuando Dios da aliento de vida es porque tiene propósito con la gente. No estamos en esta vida por casualidad, sino con un propósito especial. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Muchas gracias, hermano Pastor Gilbert Fajardo. Que Dios te bendiga. Llegamos a los versículos 26 y 27, hermano Custodio Alvarado. Leo en el nombre del Señor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Son las palabras del apóstol Pablo. Hace mención el apóstol Pablo de la sangre de Cristo. Ante la sangre de Cristo, pues reconocemos que está la sangre de Adán, el primer Adán. La sangre, ¿verdad?, que sirve para que el hombre se pierda, se condene, porque Adán en su transgresión en el huerto del Edén, ¿verdad?, él maltrató a todo el linaje humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Adán, en el primer Adán no hay salvación, en el primer Adán no hay perdón, pero en el segundo Adán, que es Cristo Jesús, su sangre nos limpia de todo pecado y es la única forma, la única base para heredar la vida eterna es sumergiéndose en la sangre de Cristo. Y el apóstol Pablo, él dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, el linaje para salvación, para que habite sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Verdad? Está el mensaje para salvación, para echar mano de la vida eterna en Cristo Jesús, ya que en Adán no hay solución al problema, aunque el hombre estudie mucho, aunque el hombre lea la Biblia, aunque sea un gran religioso, pero si no echa mano de la salvación en Cristo Jesús, lamentablemente está perdido, dice la palabra del Señor. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, lo dijo el apóstol Pablo en aquel tiempo, y hoy la Biblia, ¿verdad?, lo ratifica ante el mundo, sabiendo que en Cristo Jesús encontramos la salvación de nuestras almas a través de su palabra y sumergiéndose en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga, pastor. Seguimos adelante. Llegamos a los versículos siguientes. Nuestro hermano pastor Juan Saavedra. Muy bien, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Porque en Él vivimos y nosotros no nos movemos y somos como algunos de vosotros. Propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad, sea semejante oro, plata o piedra o cultura, arte o imaginación de hombre. Bueno, vemos que aquí, como decía nuestro hermano, que hemos sido condicionados siempre a buscar a Dios. Pero aquí Pablo le habla al corazón de un pueblo, lo lleva a la ley, lo lleva al principio, porque eran gente filósofo, pero también eran gente que le habían conocido la palabra del Señor y estaban idolatrando cosas que a Dios no le agradaba. Pero en esta mañana le queremos invitar a todos mis hermanos que están dentro y fuera de Venezuela a no ser imágenes de hombre ni de escultura humana, sino a adorar a Dios. Porque siempre nuestros padres nos han inculcado a ir a buscar a Dios. Pero ¿qué pasa? No nos han enseñado por el camino correcto. Y entonces, en esta mañana también quiero llevar esta palabra a toda Venezuela y a todo el mundo, a los que predican y enseñan la palabra. No se metan, hermano, que yo con la religión. No sea religioso, porque hay gente que dice, no, el celo de Jehová me llena. No, hermano, sea sabio. Monté tres abuelitas, y en lo que las abuelas se montan y ven la Biblia, y dicen, se miran una y a la otra y dicen, ay, Dios mío, este hombre es evangélico. Y empezaron a hacerse la cruz por la frente, por la boca,
Y yo, no abuela, móntese que yo la llevo. Móntese, ay, este hombre es evangélico. Tres abuelas como de 70 años o de 60. Y empecé a explicarle lo de la cruz. Porque se presionaron en la cruz, en la boca, en el cuerpo, en todos lados. Yo le digo, abuela, eso es malo. La cruz significa muerte. Y empecé a hablar de la cruz. ¿Sabe cómo terminaron las abuelas cuando llegaron al sitio? Cantando conmigo coritos del Señor. Gracias doy a Dios, yo que puedo conseguir un evangélico como usted, que no es peleón, no se mete con los muñequitos, sino que nos enseña la palabra. Esas abuelas me daban besos y abrazos. Y cada vez que llegaban allá a la línea de trabajo yo, me traían una arepita. Hijo, que Dios le bendiga. Y no buscaban a otro más. Pero ¿sabe qué pasa con evangélicos? Evangélicos que son muy religiosos, se meten con la gente, hermano, eso es malo. Enseñe la palabra, viva la palabra, como hizo el apóstol Pablo, con mucha sabiduría. Llegaba al corazón de la gente y se sentaba como hermano, como amigo. Porque a veces pasa que el evangélico o el pastor o quien sea, se cree que él es el único santo, ¿no, hermano? Lleguemos al corazón de la gente con una buena palabra, con una buena amistad y seamos piadosos, hermano querido. Amén. No teniendo religiones. Que Dios me les bendiga. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Pastor Juan Saavedra. Así estamos llegando al final. ¿Dónde está el cielito? Levante la mano al cielito. Estamos emocionados. Jesucristo es el Señor. Ese es el que Pablo predicó. Vamos a darle la gloria a Dios. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!